¿Qué le faltaba al cincuentenario que no pudiese quedar atrás? Ya pasó la extraordinaria, noches de ensayo y de igualar, preciosos días de traslado, un quinario espectacular, una gran cena entre hermanos y el estreno de un documental, la estrella saliendo de noche para un viacrucis protagonizar. Bueno, amigo, pues a todo esto hoy lo vamos a armonizar, y de eso ya se encarga nuestra querida agrupación musical, que van a presentarnos, Jesús, la marcha para nuestra hermandad. Buenas tardes y bienvenido a nuestra casa salesiana a todos los presentes a este acto. Acto que se encuentra enmarcado en la celebración del cincuentenario y fundacional de la Hermandad de la Borriquita, del que tanto estamos disfrutando. Al igual que disfrutamos el sábado pasado de ver a María Santísima de la Estrella protagonizando el Vía Crucis del Consejo de Hermandades, hoy nos toca hacerlo de la música cofrade. Y desde la hermandad estamos muy ilusionados, ya que al fin, esta tarde escucharemos por fin una marcha dedicada al Señor en su entrada triunfal en Jerusalén, titular de esta hermandad, llamada Jesús. Aún nos quedarán unos meses antes de que el 29 de mayo nos visite nuestro obispo don Demetrio Fernández y clausure este cincuentenario que con tanto mimo y cariño ha preparado esta hermandad. Pero hoy, como ya decía, nos toca disfrutar de la música, de esa música cofrade que tanto hemos echado de menos en estos dos últimos años, pero que hoy se hará presente gracias a la agrupación musical La Unión. Comenzaba la década de los 80 en Montilla, cuando un grupo de personas relacionadas con la ya disuelta banda de romanos que existían antaño en esta localidad decidieron darle a un nuevo proyecto musical la creación de una banda de cornetas y tambores, fundándose así en el año 1981 la que más tarde sería conocida popularmente como Banda de la Unión, adoptando el estilo de la Policía Armada y bajo la dirección musical de don Antonio Jiménez Lao y don José Sánchez Trapel. Aunque su primera actuación fue, en público, fue en la inauguración del Estadio de Fútbol Municipal de Montilla en el año 82, su verdadera presentación no fue hasta el 19 de marzo de ese mismo año, en la ya desaparecida Procesión de San José. De esta actuación, hoy se cumplen 40 años, por lo que hoy mismo están de celebración y queremos darle un fuerte aplauso. Poco a poco, la Banda de la Unión fue ganando prestigio y sus actuaciones iban en aumento, centrándose sobre todo en actividades religiosas, culturales y festivas durante todo el año, como la Feria del Santo, Cabalgata de Reyes, Fiestas de la Vendimia, Fiestas de la Cruz y, por supuesto, Semana Santa. A lo largo de su trayectoria han existido varias renovaciones tanto de componentes como de vestuario, instrumentos y musicalidad, pasando por ser banda mixta con sesión de gaita y xilófono hasta llegar a convertirse en lo que es hoy, una agrupación musical. El año de la renovación fue en 1996, donde definitivamente se adoptó el estilo de agrupación musical, incorporando al repertorio más marchas como Nazareno Gitano, Saeta o Costalero. El paso casi definitivo se da en 1997, cuando se hace cargo de la dirección musical el montillano Miguel Estepa Gutiérrez, director de la agrupación hoy en día, con el que nos une ya una relación de amistad. Desde su creación, la agrupación musical La Unión ha llevado el nombre de Montilla por gran parte de la geografía andaluza, actuando en lugares como Córdoba, Sevilla, Málaga, Andújar, Marchena, Antequera, Écija y, como no, aquí en Palma del Río, en nuestra hermandad de La Borriquita. Y fuera de Andalucía también han actuado en lugares como en San Juan de Espí, en Barcelona, Tomelloso y Valdepeña, en Ciudad Real. Es de destacar la actuación que esta agrupación tuvo en el año 2007 en el Teatro Cervantes de Málaga, en el concierto Bajo Palio, organizado por Canal Sur Radio. Esta banda cuenta en su haber con tres trabajos discográficos,
titulados Por pasión, la unión a Montilla y Más allá del sentimiento. No obstante, en 2006 realiza una colaboración en el CD homenaje a Manuel Rodríguez Ruiz, en el que participaron agrupaciones como Virgen de los Reyes, Los Gitanos, La Pasión de Linares, entre otras. En conmemoración a los 30 años de historia de esta agrupación, ve la luz su cuarto trabajo discográfico, titulado 30º aniversario, La Unión, dedicado a todas aquellas personas que a lo largo de estos 30 años han dedicado su trabajo y esfuerzo a la consolidación de ese proyecto nacido por aquel entonces, tres décadas y, cómo no, a todas aquellas personas que formaban de una manera u otra a esta gran familia llamada Unión. Título de la primera marcha dedicada a la propia agrupación del compositor cordobés José Luis Jurado. En 2016, y en conmemoración del 35º aniversario fundacional, la agrupación decide fusionar la música procesional al teatro y ve la luz el musical Pasión, Muerte y Resurrección, con la colaboración del Grupo de Teatro de San Francisco Solano, de la cual pudimos disfrutar en el Teatro Coliseo de Palma del Río. Además, incorpora a su repertorio la segunda marcha dedicada a la propia formación, que nace de las manos de Miguel Ángel Fon Morgado, titulada Coral Aniversario. En 2019 deciden diseñar una nueva uniformidad. Aprovechando la situación, han diseñado un nuevo escudo, obra del artista montillano don Ismael López Gómez, tallista de la ciudad y muy vinculado al mundo cofrade en Montilla y a esta agrupación. La tradicional lira siempre será su sello personal y parte de la idiosincrasia de su imagen, pero han buscado una nueva insignia, adaptada a los tiempos actuales. Se puede apreciar bajo la misma los típicos atributos que representan a sus patronos, que están presentes en el remate de su banderín, el violín, que siempre acompañaba a San Francisco Solano, y el sin pecado, que luce a la Virgen de la Aurora. Además, estos símbolos quedan enmarcados en motivos decorativos al estilo barroco, con elementos destacados como uno de los tesoros de su ciudad, los racimos de uva. El diseño de su nueva uniformidad está inspirado en el uniforme de gala de la Infantería de Marina, de color azul marino y línea sobria, con detalles en plata y charol, incorporando en los cuellos, hombreras y gorra el nuevo escudo diseñado para la ocasión, rematando la parte trasera del cuello con la inscripción Unión, con detalles florales. La relación que nos une actualmente a banda y hermandad es continua desde la Semana Santa de 2015, siendo la salida de este año la octava consecutiva. También tuvimos el placer de llevar sus sones tras el paso de misterio en el año 2006. A continuación, paso a enumerar las marchas que nos van a interpretar esta tarde. Entrando en Jerusalén, Rosario, Ave María, Gitano de Sevilla, Junto a ti y Jesús. Antes de estas marchas van a interpretarnos Oración a los Caídos, que es una marcha que están interpretando este año en homenaje a las víctimas de la pandemia, ¿vale? Sin más dilaciones, os dejo ya con la agrupación musical La Unión de Montilla.